El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y deja sin efecto la suspensión cautelar sobre el decreto del Ejecutivo, que aún pesaba sobre tres recursos pendientes en este asunto. De esta forma, las alegaciones de la Fundación Franco, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y el instado por la Comunidad de los Monjes Benedictinos quedan sin efecto. Tras ello queda solventado de forma definitiva el expediente judicial que será remitido al Consejo de Ministros, permitiendo que éste pueda ejecutar su decisión y sacar del valle los restos del dictador en los próximos días, tal y como ha anunciado hoy la vicepresidenta del Gobierno en funciones.